De nuevo, hagamos la escena de nuevo, ya. Di tú chao Monse y tú decís chao Nela, ya. Y después se juntan y hacen lo suyo. Vamos, ya. Uno, tres, acción. Chao Monse. Hey guys. Sí, me he saltado dos vlogs. Uno fue casualidad, el otro fue a propósito. Pero tengo un serio problema de organización y quiero arreglarlo. Lo que pasa es que cuando comencé este vlog, yo estaba desempleado, estaba viviendo con los restos de mi finiquito de mi última pega. Entonces para mí esos momentos se significaban dormirme muy tarde, despertarme muy tarde y no hacer nada más. Estaba visitando muchos lugares nuevos, con gente nueva que estaba conociendo, con la pareja que tenía en ese entonces. Entonces sí, me atrasaba con el vlog, era fácil. Madrugada o simplemente soltaba el capítulo mucho más tarde. Entonces, desde el punto de vista, eran las condiciones ideales para ganar. Tenía el tiempo, tenía el panorama, solo había que apretar rec. Pero bueno, ahora las cosas han cambiado, entonces tengo que hacer otras cosas, tengo otras obligaciones. Las condiciones ideales que se dieron para cuando comencé el vlog ya no son las mismas. Me está dando más miedo grabar. No sé por qué, pero aún me sigue dando pudor grabar aquí en la pega. Como que todo. Bueno, y últimamente no me ha pasado nada interesante a mí, no, de grabar. Entonces en ese tiempo que se dieron estas condiciones ideales, hacía la locura de grabar un vlog al día. Si hace poco llegaste a este canal, al principio hacía un video diario. Era bacán. Igual estuve revisando y esto, este cuestionamiento siempre me pasa a veces cuando el vlog se vuelve muy rutinario y repetitivo. Entro como en modo cuestionamiento y normalmente cuando pasa eso no saco el coche. Entonces, aquí iba a decir, actualmente por editar el vlog no tengo panoramas y cuando tengo panoramas no edito el vlog, entonces se hace como una contradicción, contradictoria, paradójica y nada, como que me estreso. La cuestión es que voy a ponerle pausa a la reflexión porque vamos en camino a ver a una amiga de la Monse. Digo la Monse. Hola. Vamos a ver cómo es un carrete entre youtubers. Youtubers. Entre bloggers. Y gatos. Bloggers y gatos. ¿Qué hago acá, Dios mío? ¿Qué hago acá? Debería tener muchos suscriptores. Que tengo pensado hacer un video diciendo canales que me gustan mucho chilenos. ¿Ya? Que siento que deberían tener más suscriptores. Y entre eso van a estar sus canales. Oh. ¿Qué? Pero yo encuentro que... ¿Qué? Mira, esto es lo que pasa cuando se juntan dos bloggers. Él es sí. Sauce y ella es Monse. Y sí, los dos ella es también feliz. Tienen canales de YouTube. Así es. Canales. Siempre esperé este momento de felicidad. Y gracias por entregarme este momento donde puedo bloguear como bloguean otras personas. Sí. Yo con esto termino el vlog. Es como, este fue el hito que me permite cerrar y no grabar más. Y descansar de esta maldición que es grabar el vlog. Ya, segunda visita social de la noche. ¿Qué estamos haciendo acá, Monse? Estoy en la CEPI. ¿Cómo estuvo el cumpleaños, compadre? Bueno, por hermano, bueno. Por lento, hermano. Todo tapizado, hermano. Sí. Saque cualquier moneda robando, hermano. Sí, pues. Tengo. Para eso, va como el puerto, hermano. Bueno, lo que aprendimos en el día de hoy es que los contextos cambian. Y como cambian los contextos, uno tiene que adaptarse. Mi estrés con el vlog es que lo sigo haciendo tal como lo hacía cuando empecé, cuando estaba desempleado, no tenía tiempo y tenía otro contexto y otras motivaciones para hacer el vlog. Me estaba estresando por el vlog y penita y cansancio.
tomé la firme determinación de seguir haciendo el vlog, pero cambiando la metodología. Y entonces básicamente advertirles desde ya que a veces me voy a estresar y a veces me voy a así como, oh, ¿qué hago? Dios mío. Pero que lo paso tan bien haciendo el vlog que siempre voy a terminar haciendo el vlog. Sí, en serio. ¡Carlos! ¡No! ¡Yeah!